Máxima prioridad para Hemlock. ¿Qué hay del chico? Déjalo. ¿Qué demonios? Le está haciendo algo al resto. ¡Mierda! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Basta! ¡Vamos! ¡No! ¡Fuera! ¡Cuídalo! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¿Qué demonios era eso? Puedes cruzar de un momento a otro. Ah.
al combustible! ¡Abre ronda! ¿Ronda? Tengo el combustible. Pensé que no volverías. Y ahora Diego se ha marchado. ¿Qué? Intenté detenerlo, cielo. No, no, no. Tiene la llave. He pasado muchos malos momentos, pero esto... ¿Sabes? Me ha hecho pensar en los errores que he cometido en mi vida y han sido bastantes. Como mi ex. Ahí sí que la cagué bien. He visto cosas que no creerías. Pero voy a encontrar a Diego. Arreglaremos este avión. Saldremos de esta. Tú y yo. Recuerda, somos supervivientes. Lo sé. Huir o morir. Salvemos tu proverbial culo. Eso es lo que dijo. Shh. Escucha. Sí, nos informan de que el general Henlock ha anunciado que se ajustará al plazo original de 6 días antes de proceder a la destrucción de los perdidos. Esta información llega justo tras los informes que confirman la conversión de la presidenta Malone. Seguiremos informando. ¡Ni una mierda! Escucha, cielo. Hay combustible. Pero este avión no despegará sin unas cuantas piezas. Faltan un volante, un manguito y un altímetro. ¿Y dónde los encontramos? Estoy revisando los archivos en busca de un proveedor en la ciudad. Entre tanto, tienes que ir a buscar a tu amigo. Creo que volvió a ese museo de las narices. Creo que quiere hacerse el héroe o algo así. He de encontrarlo. Lo buscan las autoridades. Hemlock, creo. Deben de andar escasos. Creo que el gobierno se trae algo malo entre manos. La presidenta no murió por accidente. La mataron. Fue Hemlock. ¿Pero qué dices? Empiezas a hablar como esa amiguita paranoica ilegal tuya. ¿Se la entregaste a ese hombre por el combustible? Digamos que ideé un plan alternativo. Eres un buen chico, Nick. Buscaré a Diego. Ten cuidado. Estoy preocupada por ti. Y que no te haga daño. Parecía querer arrancarse la piel. ¡Ah! ¿Valdrá? Eso es. Bien, vamos allá. Colega, una chica que parece asustada está disparando bengalas en Ingleton. Parece muy triste. ¡Adelante!
señorita, ¿puedo ayudar? ¡Cuánta amabilidad! No sé ni dónde estoy ni qué pasa. Gracias a Dios tengo esta pistola de venganza. Sí, las cosas por aquí andan bastante mal. ¿Te has perdido? ¡Dios mío! ¿Tu familia está aquí? Vaya. ¿Y sabes dónde se encuentran? En casa de mi tía, con mi hermana Mabel. Llegaron a la ciudad antes de ello porque no pude sacar tiempo para venir. Seguro que sé cómo moverme mejor por aquí que tú. Te ayudaré a encontrarlos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Ah!
podría ser mejor. Esto me vale. Me queda bien. Toma esto. Eres una joya. ¡Largarnos de aquí! ¡Diego! ¡Para de una vez! ¡Diego! ¡Por favor! ¡Diego! Escúchame, te lo ruego. Tenemos que salir de aquí. No tenemos tiempo para esto. ¡Va a explotar una bomba! Vale. Las formas de vida se neutralizarán. Los restos orgánicos serán trasladados para... No. ¡Diego! ¡No! ¡No! Composición química dudosa. Esto es la Tierra, Diego. ¡Deja de moverte! ¡Vete! ¡Hola! ¡Quieto parado! ¿Qué haces? ¡Esto acabará con él! ¡Claro! ¡Diego! ¡Comienza la caza y que se... Sí que estás fuera de aquí, pero lo solucionaremos. ¡Tranquilízate, Nick!
No es posible proceder. No estamos en calma. ¡Granada lanzada! ¿En serio? ¡Esto cayó! Lamento haber tenido que hacerte esto. Levántate. ¡Oh, Nick! ¿Qué estabas diciendo? ¿Pachamama? Pachamama. Es algo que me decía mi madre. De lo poco que recuerdo de cuando era un crío. Creo que ya lo había oído antes. Nick, tengo que enseñarte algo. Ven, vamos. Vi algo que me asustó de verdad. ¡De verdad! ¡Casi me cago encima! Vamos. Me resulta familiar. ¿Carlito Case? Sí. Bueno, es el terrorista que causó el ataque en Willamette en 2006. Su hermana Isabella lo ayudó. Ellos trajeron el parásito de Centroamérica. ¿Y qué les pasó? ¿Eh? Murió allí, supongo. Se dice que ella desapareció justo después. Debería estar bajo control después de lo de Fortune City, joder. ¿Los chips de Zombres no eran para tener a la gente controlada? Ahora mira esto, ¿eh? ¿Lo ves? Joder, me cago de miedo, tío. Se dice que este zombie empezó el ataque de Smithville en 2007. El primero después de Willamette. ¡Fíjate en su cuello! ¡No, no, no, la puta! ¿Qué significa eso? No lo sé, ¿vale? ¿Qué demonios? Mierda. Escucha, primero centrémonos en lo que podamos resolver, ¿vale? Hay que salir de la ciudad cagando leches. Aún tienes la llave, ¿no? Me dieron una buena paliza de camino aquí. No sabía dónde estaba. Tienen la llave del avión. Nick, hay que recuperarla. ¿Qué pasa, tío? Nada, tío, nada. Todo está bien. Vamos a buscar las llaves, ya. Green.
pocos supervivientes del ataque en Fortune City. Al principio fue acusado de comenzar el ataque intencionadamente en acto de venganza por su mujer muerta en Las Vegas. Estas acusaciones fueron retiradas cuando se pudo probar que la estrella de la televisión Tyrone King le había tendido una trampa a Green para encubrir un plan de saqueo tras el ataque. Carlito Keys es el terrorista centroamericano que comenzó el ataque de Willamette, aparentemente sin otra razón que el puro placer. Afirmaba que sus acciones fueron el resultado de una masacre en su pueblo, Santa Cabeza, perpetrada por el gobierno estadounidense. Pero no hay pruebas que lo respalden. Y Fortune City, con un total de 700.000 muertos. Ha habido otros ataques más pequeños y con menos bajas. Algunos los provocaron familias que ocultaban a algún ser querido infectado, pero de otros muchos no se conoce la causa. Un número desproporcionado parece haber comenzado en orfanatos y casas de acogida. El periodista Frank West se hizo famoso por ser uno de los pocos supervivientes del primer ataque zombie americano en Willamette en 2006. West recibió el premio más importante del periodismo por su fotografía de la epidemia. Sus teorías conspiratorias sobre la participación del gobierno se han desacreditado mucho. En 2017, el Congreso estableció que fuera obligatorio para todos los infectados tener chips GPS implantados que proporcionaran dosis directas de Zombrex, reduciendo el riesgo de ataques. Un sistema de micrófonos y cámaras dispersas por el país ayudan a controlar los movimientos y actividades de todos en las zonas públicas. Así los ciudadanos permanecen seguros. Esta figura representa al típico zombie. Ojos opacos, palidez grisácea o verdosa y carne en descomposición como sarpullidos. A pesar de las afirmaciones de algunos grupos pro derechos de los zombies, los escáneres cerebrales revelan que están muertos. El comportamiento zombie está completamente controlado por larvas parásitas que se fusionan con el bulbo raquídeo tras la infección. ¡Oh! El fenómeno zombie puede remontarse al descubrimiento de un insecto extremadamente raro en las selvas de América Central en 2005. Un picotazo o mordisco de una persona infectada implanta larvas microscópicas en la sangre del individuo que crecen en el bulbo raquídeo, matando al anfitrión y apoderándose de las funciones motoras. La compañía farmacéutica Phenotrans desarrolló el fármaco salvavidas Zombrex en 2007. Permite a la gente que ha sido mordida por un zombie no tener que sufrir el mismo destino. Tras Fortune City, esta compañía pionera tuvo que declararse en bancarrota por los rumores que los vinculaban con el ataque. No ha ido muy allá. Qué poco mola. Bueno, mierda. Estoy decepcionada. Mejor que nada. ¡Hostias! Patético. ¿Cómo sabes dónde iban? Han dicho que iban a las mansiones, tío. Esas en las que viven los ricos. Eres el mejor. Eres una joya. Toma. Gracias por eso. Eres el mejor. Thank you.
Servirá. Eres una joya. Gracias por eso. No saca precisamente el mejor de mí. ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Quien sea! Esto me da mala chica. ¿Qué ha pasado aquí? Están todos muertos. Parece que tenemos compañía.
Name. Ya no eran tu familia, ¿vale? Eran ellos o tú. Ya sé. Mabel, mamá, papá, ya estáis todos en paz. Sé que estás disgustada, pero aquí no estamos seguros. Tenemos que irnos. Vale. Si no te importa, me gustaría quedarme hasta decidir qué voy a hacer. Cara de ansiedad, está intentando entrar en una casa de Sunset. Mira a ver si necesita ayuda. ¡Vamos!